Mi querida bolita de cristal, tú que todo lo sabes, quiero consultarte y delante de mis seguidores me confirmes, porque hay un fuerte rumor de una separación. Está temblando. Aquí te tengo fuerte, 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 fuerte. Dímelo en silencio. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Confirmado! Señores, les tengo una bomba. 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 No te quites. Cuando Chucho Montes habla, los demás toman papel y lápiz. Copien. ¡Hola! El chisme no duerme. Mucha atención. Que la unión entre Ana del Castillo y Chile García llegó a su final. ¡Copien! ¡Copien! ¡Copien y peguen! Me cuentan personas muy cercanas que hubo una reunión entre Ana y Chile, hubo abrazos, llanto, sentimientos encontrados, pero al final y en común acuerdo decidieron terminar esta relación musical. Está hablando Chucho Montes. Solo fueron 9 meses que duró esta unión, pero que dio además excelentes resultados. Giras a nivel nacional e internacional. Pero como dice una canción, todo se acaba, todo termina, todo tiene su final. Tengo el nombre del más opcionado y seguro acordeonero de Ana Cecilia. Así que estén pendientes, porque en cualquier momento se lo voy a revelar. Y ustedes, copien y peguen. Copien, copien, copien y peguen.